corriente aparte, acá me da como dato que la corriente vale 3/4, o sea, 3/4 de la nominal. O sea, si yo considero que estoy trabajando con las bases nominales, ¿sí? Entonces, 3/4 de la corriente nominal sería 0,75 en tanto por uno, ¿sí? 0,75 en tanto por uno. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Acá repetimos toda esta parte para que nos quede. Y bueno, tengo que plantear acá la ecuación, ¿sí? La ecuación, ¿cuál va a ser? La malla esta, la única que tengo, ¿sí? O sea, U sería, acá como está en tanto por uno, fíjense que le saqué el primado, ¿no? Me queda directamente uno en tanto por uno, ¿sí? Yo no le puse prima ni nada. Acuérdense que en tanto por uno no existía ni primario ni secundario. Entonces, uno en tanto por uno va a ser y uno en tanto por uno, ¿sí? Bueno, que es igual a I2 en tanto por uno, acá, esto y uno en tanto por uno es lo mismo, acá. Bueno, por ahí lo corrijo acá después, o sea, aunque es lo mismo. Bueno, va a ser esta corriente, la corriente que tengo acá, multiplicado por esta impedancia más 1 por 1, ¿sí? Yo voy a tener, acuérdense que yo le pongo 3,80 acá, ¿sí? Le pongo 3,80 del lado primario, o si estoy trabajando en el lado secundario, serían 220. O en por unidad sería. Thank you.